En este sentido, se resolvió en mayoría el archivo de la investigación administrativa referida a la actuación de la jueza de familia especializada de octavo turno, quien asumió competencia para dilucidar la situación de dos menores afectados por haber presenciado la muerte de la madre de ambos a raíz de un disparo realizado por el padre de los mismos. La resolución establece que estima que la magistrada, en definitiva, se atuvo a las reglas de procedimiento aplicables y, como en cualquier caso ante la impugnación formulada contra su decisión inicial, actuó de acuerdo a las reglas procedimentales pertinentes dentro de los plazos en ellos previstas. Se agrega que la actuación llevada a cabo por la doctora Vega no revela la existencia de omisiones u errores inexcusables que pudieran encuadrar en alguna de las hipótesis de faltas administrativas, razón por la cual se dispondrá la clausura de estas actuaciones. Por su parte, el ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, se pronunció discorde con esta decisión, estableciendo que hubiera correspondido iniciar proceso disciplinario para determinar eventual responsabilidad administrativa por la presunta comisión de falta grave o error inexcusable. Pérez Manrique elogió el trabajo de la instructora, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, doctora Lilian Bendaján, quien expresó: es correcto que durante la madrugada se haya mantenido la situación, pero debió procurar un conocimiento directo y urgente de los hechos mediante la convocatoria a audiencia. Agregó: la delegación en la policía de la averiguación de las circunstancias y estado de los niños, incluso del interrogatorio de los niños, previo a adoptar una decisión final, resulta ilegal, por contrario a la norma procesal general, al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Convención sobre los Derechos del Niño.